Tiro libre correspondiente y una conversación entre el técnico de Peñarol y uno de los jugadores. Cepillo. Va con el Cepillo González, está conversando Darío Rodríguez. Tiro libre correspondiente a Peñarol. Lanzan la pelota para atrás para Leo Coelho. Leo Coelho para Hernán Menose. Al avance con la pelota Menose. Estamos transcurriendo a 26 minutos del primer tiempo del partido. Más de 35.000 espectadores. Tiempo bueno en Montevideo. Va la pelota para Coelho. Coelho disparó en dirección de Sebastián Rodríguez, que viene atacando con la pelota por Rivera. Avanza con la pelota Maxi Rivera. Le dio para Sebastián Rodríguez. Pide Arezzo, pide también Valentín Rodríguez. Pasa mal la pelota Valentín Rodríguez. Deriva al medio, está quitando muy bien con golpes cortos Meli. Meli entregó para el puntero, el jugador Luciano Rodríguez. Quiere escapar, maniobra, lo están marcando y lo marcan muy bien, ¿eh? Lo cierran entre tres hombres, lo caracolean, devuelve la pelota para atrás, muy bien Luciano Rodríguez. Envió para Siles, colocó para Zamudio. Peligro, tiro centro, entran varios. Salta Vecino, cabecea. ¡Hay gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Vecino, Vecino salta para cabecear la pelota y la dispara con gran golpe, cabeza cruzado, venciendo inexorablemente al goalkeeper de Peñarol de Amores. Vino centro de Zamudio en la punta izquierda. Vecino se levanta mejor que todo, levanta la cabecita el piloto Liverpool y la cabecea en gran momento goleador Vecino. Cabezazo en la punta del arco del conjunto de Peñarol junto al parante derecho. Liverpool 1, Peñarol 0, 27 minutos, Vecino, autor del tanto. Y cuando estás en racha, estás en racha. Venía de hacer dos goles Vecino y el Thiago con un pan abajo del brazo ganó la segunda pelota en el segundo palo donde los defensas de Peñarol titubearon. Ganó en el área Vecino y la mandó a guardar contra las redes en el palo derecho de Amores. Sorpresa en el campeón del siglo. Abre la cuenta Liverpool. Es man, es que es man.